No pongas tu salud en manos de cualquiera. Visita al fisioterapeuta. Fisioterapia Atlas, radiofrecuencia en fisioterapia y estética, mesoterapia, fisioterapia neurológica, punción seca, terapia miofascial, pilates, prueba de intolerancia alimenticia. Estamos en calle Mar Menor, teléfonos 956-62-7582 y 685-83-85-59. Fisioterapia Atlas, nos preocupamos por tu salud. Fisioterapia Atlas te ofrece Tarifa Noticias. Saludos, buenas noches, bienvenidos a nuestro Tarifa Noticias de hoy lunes 24 de noviembre. Estamos de vuelta y tras el fin de semana comenzamos a ofrecerles la información aquí que ha deparado el fin de semana y el día de hoy lunes. Le avanzamos en titulares algunas de las noticias que compondrán nuestro informativo de hoy. Así que comenzamos y dentro titulares. Fomento destina 500.000 euros para la construcción del acceso exterior al puerto de Tarifa. Queda zanjada la controversia abierta con la autoridad portuaria en una cuestión que el Gobierno califica de reto conseguido. La incorporación de señales viarias que alertan sobre la presencia de ciclistas en caminos y carriles es ya una realidad. La administración local aspira a mejorar la seguridad vial con la colaboración de los conductores. El concierto La Antología de la Zarzuela rindió el pasado sábado todo un homenaje colectivo al género operístico. Integrantes de la banda y voces de la coral y Ars Moriendi, dirigidos por Pepe Muñoz, hicieron disfrutar al público. Ahora sí, comenzamos. El acceso exterior al puerto de Tarifa será una realidad finalmente. Para anunciarlo, han estado en Tarifa esta mañana el presidente provincial del Partido Popular, Antonio Sanz, medios de comunicación y militancia han sido convocados a la cita en la que se ha hecho pública la concesión del Ministerio de Fomento. Una enmienda a los presupuestos generales para el próximo año posibilita ya los estudios previos y los proyectos técnicos que dan viabilidad al gran proyecto para Tarifa. El gobierno local lo valora como la gran noticia para la ciudad, un proyecto por el que se llevan luchando desde hace años. Lo vemos en esta noticia. En la mesa han estado, compartiendo lugar para tan importante noticia, otros miembros del partido. Antonio Sanz, presidente provincial, ha sido el encargado de anunciarlo así. Que gracias a la diligencia y el trabajo insistente, constante, anteponiendo los intereses de Tarifa, incluso por encima de los intereses de partido, porque ha sido muy peleón, lo ha peleado muy bien el alcalde, tengo que decirlo, pues hemos conseguido con satisfacción hoy poder dar la noticia de que se da un vuelco al proyecto. Es decir, de una partida de 5.000 euros multiplicamos por 100 la partida y eso significa que hoy es el día del inicio de la obra, hoy es el día de un cambio radical en esa obra. Y por tanto, hoy el Partido Popular, hoy el alcalde de Tarifa puede garantizar que esa obra ya se hace. Y esa obra empieza hoy, porque a partir de esta enmienda creo que evidentemente todo el mundo es consciente que se da un vuelco radical a las perspectivas del proyecto. De ser un proyecto en perspectiva, es decir, un proyecto a futuro, a convertirse en un proyecto a presente, un proyecto inmediato, un proyecto realizable. Una gran noticia que da un vuelco total a las perspectivas para el puerto y para la ciudad. Y yo creo que esto ya no tiene marcha atrás. Una vez que se registre esta enmienda y después de las reuniones que hemos mantenido con Puerto del Estado y la convicción, y le transmito la convicción, porque evidentemente esta enmienda se presenta porque el Ministerio de Fomento
la ha autorizado y Puertos del Estado, el propio presidente de Puertos del Estado, apoya absolutamente esta obra. Se convierte en una persona que está convencida y apoya totalmente esta obra. Esta modificación presupuestaria se hace a impulso suyo, gracias a la gestión del alcalde, y yo tengo en este caso que felicitar una vez más al alcalde por otra acción importante, otra acción positiva para su pueblo, que evidentemente demuestra que tenemos un gran alcalde que representa a su pueblo y que sobre todo consigue dar buenas noticias para su pueblo. Una enmienda a los presupuestos generales del Estado para el 2015, autorizada por el Ministerio de Fomento, hará posible la realización de los estudios previos y de los proyectos técnicos para el acceso exterior al puerto de Tarifa. Los populares dicen que atrás han quedado años de trabajo para desligar el proyecto del de la autovía A48 y después para conseguir la partida económica necesaria para comenzar. Acceso al puerto de Tarifa no se desvinculara, y creo que recordar que incluso aquí en una rueda de prensa tuve la ocasión de asumir ese compromiso a petición del alcalde, en el que dijimos: el puerto de Tarifa no puede esperar al desarrollo de la A48. El proyecto de la A48, todos somos conscientes que tiene sus plazos, que tiene sus trámites especialmente complejos en lo que es los estudios de impacto medioambiental, las diferentes alternativas que se han barajado en años. Es un proyecto, por supuesto, asumido por el Gobierno y comprometido por el Gobierno y que sigue adelante, pero ese seguir adelante no podía conllevar la paralización de otra iniciativa, de otro proyecto prioritario al máximo y clave para el futuro del puerto, como es el acceso al nuevo acceso al puerto de Tarifa. Gracias a esta enmienda se contará con un total de 500.000 euros. Atrás queda también la confrontación con la autoridad portuaria en este asunto. Ha primado, según Antonio Sanz, el potencial portuario de Tarifa, siendo ya considerado como puerto de interés general por ser el segundo peninsular en tráfico de pasajeros y vehículos. Hoy el segundo puerto peninsular en tráfico de pasajeros y de vehículos, lo cual da valor a lo que hoy vamos a hacer aquí. La importancia de este puerto es clave, no solo para Tarifa, sino para, evidentemente, todo lo que significa el desarrollo económico de Andalucía y el desarrollo económico de este país, al ser el segundo puerto peninsular en tráfico de pasajeros y vehículos, lo cual evidentemente lo sitúa en primer orden de importancia. Con esta asignación presupuestaria se cuenta con dinero suficiente para abordar todos los trámites previos hasta la licitación de obras, es decir, un trabajo que deberá hacerse en los próximos meses y hasta finales del próximo año. El alcalde de Tarifa, que ha sido felicitado por sus muchas gestiones en el Ministerio durante los últimos meses y desde que el asunto llegó a la confrontación con la autoridad portuaria, también ha querido pronunciarse en la cita de hoy, y tras el anuncio oficial, el primer edil tarifeño ha hecho balance de un asunto que ha hecho propio y por el que no ha descansado hasta hoy. Según ha explicado, desde la consecución de la frontera exterior, Schengen, y hasta la fecha de hoy mismo, la cronología ha dejado momentos tan relevantes como la manifestación del pasado mes de julio. La importancia del acceso exterior al puerto de Tarifa ha sido tal que motivó momentos claros de desencuentros como este. Es la manifestación que convocó el Gobierno en julio pasado, después de la negativa de la autoridad portuaria para incluir el acceso al puerto en su plan de empresa. Esta confrontación también ha sido recordada hoy por el alcalde, quien siempre defendió que la autoridad portuaria debía hacer el esfuerzo oportuno después de que los fondos de accesibilidad creados por el Ministerio dieran margen de maniobra. Un puerto de interés general que no tiene un acceso propio al puerto produce unas molestias y una saturación evidentísima del tráfico en una ciudad como Tarifa, que es una ciudad turística y que se hace coincidir la temporada alta del turismo también con la temporada alta de los tráficos en nuestro puerto. Esto ha producido año tras año molestias, problemas, y hemos trabajado denodadamente para intentar solucionarlo, para concienciar a todo el mundo. Y el primer gran éxito lo tuvimos el año pasado, gracias al trabajo del Grupo Parlamentario del Partido Popular, y en aquel momento en el Senado y con la personal intervención de quien me acompaña, de Antonio Sanz,
conseguimos introducir en el proyecto de presupuesto que se ejecuta ahora, de 2014, ya una partida con muy poco dinero, con 5.000 euros, pero ya significaba que había un título presupuestario para esta obra. Y significaba que se daba respuesta al trabajo anterior, en el cual era un trabajo técnico-político en el que pretendíamos y conseguimos separar el proyecto del acceso exterior del proyecto de la autovía. En el pasado mes de septiembre, el Pleno Municipal aprobó que la autoridad portuaria debía incluir el proyecto dentro de sus planes de futuro. Así se consiguió también en el seno del propio Consejo de Administración Portuario, a través de Juan Andrés Gil como consejero. Que tenía que incluirse esta obra en el plan de empresa. En aquel momento, que se aprobaba el plan de empresa, la petición de este humilde consejero no tuvo en absoluto ningún eco, porque, lógicamente, ante la importancia de todo el plan de empresa de la entidad portuaria, se veía de una forma menor este tema y no, digamos que no se tuvo en cuenta. Pero lógicamente no desfallecimos en el intento, precisamente porque después de julio vinieron más problemas y vino agosto y no podíamos seguir sin tener una iniciativa. Para ello, a finales del mes de agosto, hicimos una concentración ciudadana en la puerta del muelle y le contamos a nuestros ciudadanos lo que estaba pasando, que teníamos un problema muy grave y que la autoridad portuaria no era sensible a dar la solución más rápida. Por supuesto, todos queríamos solucionarlo, pero había una solución rápida, que era acogerse a los planes de accesibilidad que había anunciado el Ministerio y otros caminos mucho más lentos y menos apropiados, que eran otras estrategias que no contemplaban hoy el Ministerio. Nosotros lo dimos a conocer, tuvimos el apoyo de la ciudadanía y ese apoyo y esa fuerza fue la que nos impulsó al Partido Popular de Tarifa a llevar a pleno en el mes de septiembre un acuerdo en el cual pedíamos que la autoridad portuaria reconsiderara la negativa anterior e incluyera en el plan de empresa la obra del acceso exterior a Tarifa. Un camino rápido y uno lento, pues aunque políticamente tenga mejor el lento, pues vámonos todos al rápido, que es lo que tenemos que dar una respuesta a los ciudadanos. Esos fueron mis argumentos en el Consejo y lógicamente conseguimos aprobarlo. Y una vez que se abrió esa puerta, porque de todo es sabido que la autoridad portuaria, que es un organismo de puertos del Estado, pero que tiene la autonomía administrativa, o un hecho importantísimo. De hecho, sabéis que la presidencia la nombra la Junta de Andalucía en base a la ley de puertos y de la autonomía que hoy tiene. Pues si no se hubiera incluido en ese plan de empresa, no se podría ejecutar el proyecto, porque el puerto del Estado no tiene capacidad de modificar los planes de empresa. Pero nada de ello ha sido necesario. El Ministerio de Fomento ha dado el paso completo y ha optado por asignar una partida de 500.000 euros para los estudios previos y la elaboración de los proyectos técnicos. Como bien ha dicho nuestro presidente, nace realmente el proyecto del acceso exterior al puerto de Tarifa, con la dotación presupuestaria suficiente para todos los trabajos que se pueden acometer en el próximo ejercicio. Con lo cual, el éxito de Tarifa, el éxito de nuestro puerto y el éxito de todos los intervinientes en este proceso está claro y es importantísimo saber que todos los tarifeños, cuando nos ponemos a trabajar para buscar un proyecto y para buscar el beneficio de la comunidad, somos capaces de conseguirlo, en contra a veces de obstáculos tan aparentemente insalvables como es que la propia autoridad portuaria no estaba de acuerdo. Lo hemos conseguido. Yo entiendo que es un éxito de todos y además entiendo y apelo a la presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria para que entienda que en buena lid ha ganado Tarifa y que por lo tanto tenemos que trabajar todos con el máximo rendimiento, con la máxima ilusión para conseguir que con este presupuesto y en el año que viene lleguemos al punto de la licitación de obra, que es donde todos que sabemos que podemos llegar. El puerto de Tarifa es el segundo en la península y ello debe ser asumido por todos, según el alcalde tarifeño. Contar con un acceso externo es una infraestructura básica y muy necesaria para un puerto de cabecera. El proyecto del acceso exterior. Ya está más cerca el día en el que todos queramos que siga creciendo nuestro puerto. Todos queramos que siga creándose empleo en nuestro puerto. Todos queremos que siga habiendo cada vez más actividad económica en nuestro puerto y además podemos tener la seguridad que no vamos a tener los inconvenientes y los problemas que hoy tenemos de tráfico por culpa del puerto. Todo eso puede existir
con ese acceso exterior al puerto de Tarifa. Por lo tanto, hoy nace este gran proyecto, estamos felices, Antonio, por ello, y es la gran noticia que tenemos que dar a nuestros ciudadanos. Muchas gracias a todos por estar aquí, y esto lo hemos conseguido gracias al apoyo de todos ustedes. Muchas gracias. Para el alcalde de Tarifa, la tensión entre la ciudadanía y el puerto ha sido creciendo en los últimos tiempos de forma paralela al crecimiento de su actividad, de su tráfico de pasajeros y vehículos. La noticia se concibe hoy como toda una explosión informativa que supone un paso determinante para el desarrollo de Tarifa y el bienestar de su ciudadanía. Continuamos. La Guardia Civil ha intervenido en la zona fronteriza del puerto local casi media tonelada de hachís. La droga estaba oculta en un doble fondo de un vehículo, en su salpicadero y en la guantera del mismo. La OPC ha proporcionado fotos en las que se muestra esta forma de operar en el intento de pasar a lijos. Aunque se demuestra cierto ingenio y argucia en estos trances, no obstante, los efectivos de seguridad cuentan con mecanismos de detección aún mejores. Ocultos en vigas laterales, en escondrijos practicados en la guantera y salpicadero y en falsos fondos creados en el maletero. Así, y después de una detallada inspección, han sido intervenidos 428 kilos de hachís en el interior de un vehículo procedente de Tánger. La frontera tarifeña sigue siendo un punto caliente en el tráfico de estupefacientes y casi de manera rutinaria agentes de la Guardia Civil interceptan alijos como este. Esta vez ha sido la sección fiscal asignada al puerto, la que tras comprobar la manipulación del maletero ha entregado la droga. Como consecuencia de la operación se ha detenido al conductor del turismo, un ciudadano de origen marroquí que ha pasado ya a disposición judicial acusado de un presunto delito contra la salud pública. Nos quedamos ahora con un guiño, el que ha hecho el Ayuntamiento a los muchos ciclistas practicantes que se dejan ver por distintas partes del municipio tarifeño. Los senderos más transitados por ellos han sido señalizados correctamente, pidiendo así precaución a los conductores para que respeten a estos deportistas, guardando la distancia de seguridad apropiada. El camino hacia el santuario es una de las rutas donde las cartelerías son visibles. Lo conocemos con más detalle. El camino hacia el Santuario de la Luz, en la Dehesa de las Caeruelas, es una ruta habitual para la práctica del ciclismo. Cada vez son más los aficionados a este deporte que se dejan ver por Tarifa para disfrutar de su belleza natural. Esto y la práctica del ciclismo entre los locales, cada vez mayor, es lo que ha motivado al gobierno para colocar mensajes de advertencia a los conductores. En cada cartel se pide precaución y se aconseja a los vehículos que guarden la distancia de seguridad de 1,5 metros con respecto a la bicicleta. La cartelería, que ha sido colocada recientemente, tiene las proporciones habituales de este tipo de advertencias en carretera. Su discreción se rompe por el llamativo color fluorescente y los dibujos en representativos del vehículo, la bicicleta, el icono de advertencia y el escudo del Ayuntamiento de Tarifa. Y es que la iniciativa es municipal y el alcalde, quien ha querido comprobar sobre el terreno estas situaciones, no ha dejado de referir que el de Tarifa es el único ayuntamiento en toda la comarca que ha tomado esta iniciativa. Una iniciativa que tomamos con el Club Ciclista y nosotros nos hemos encargado de confeccionar los carteles y ponerlos en sus puntos que había que poner. La petición y la necesidad de tanto del Club Ciclista de Tarifa como de tantísimos cientos de usuarios de la bicicleta tarifeño y de fuera de Tarifa que vienen a nuestro término a utilizar esta maravilla de carriles que tenemos, estos caminos vecinales tan bonitos, tan apropiados para el uso de la bicicleta, y que había que dar un toque de atención para complementar la seguridad del uso de estas vías, porque los conductores, los automovilistas, pues normalmente nos olvidamos de ese otro usuario más débil como es el peatón o el ciclista, y en concreto con esta afluencia masiva que hay ahora y esta afición tan grande con la bicicleta, pues se pueden dar caso complicado y accidente. Por lo tanto, ha sido una iniciativa a petición del usuario muy interesante que hemos atendido cuando hemos podido, y aquí ya es una realidad. Está situado en la mayoría de los carriles más usados por la bicicleta, y se le hace un regulatorio importante a los conductores para que mantengan la distancia de seguridad. No pueden pasar los coches a menos de 1,5 metros de la bicicleta porque es poco seguro, porque es peligroso y se pueden producir enganches y accidentes. Esperemos que esta iniciativa pues reduzca
redunde en la seguridad de los ciclistas y también, ¿por qué no?, en muchos ciclistas de toda la comarca y de toda la comunidad que vienen a Tarifa, que ahora se van a sentir más seguros y lógicamente van a venir más a nuestro término a practicar el deporte y a disfrutar de nuestra naturaleza, y por lo tanto es un paso adelante importante. El resto de carteles se reparten en diferentes rutas localizadas entre Facinas y las inmediaciones con los barrios, también en La Ahumada, en Carrizales, en la Colada de la Costa, La Angostura y otros lugares estratégicos y de tránsito habitual para los ciclistas. La cartelería ha sido elaborada por los trabajadores del ayuntamiento. Continuamos con nuestro Tarifa Noticias de hoy. Lo hacemos en este lunes ofreciéndoles también otras informaciones que nos llegan en formato breve. Seguimos con un aviso de interés para los vecinos de Las Caeruelas, Puerto Llano y alrededores. Y es que la empresa Endesa Distribución Eléctrica ha programado un corte de luz para mañana martes 25 de noviembre en el transformador que abastece a las zonas de Las Caeruelas, Cañada de la Jara, Casas de Puerto Llano, El Toril y la Garganta de Pedro Jiménez. El corte se prolongará entre las 8 y media de la mañana y las 6 y media de la tarde. En otras zonas de la campiña habrá también cortes de luz en días sucesivos. Así, el miércoles 26 de noviembre se ha programado en Casa de Porro, Dulce Nombre, La Herrumbrosa, La Peña, Potrero, Potrero Alto, El Torrejón y Valdevaqueros. La suspensión afectará asimismo a la zona de la carretera Nacional 340. Vuelve Guadalmesí con su montaje más reciente, Melocotón en Almíbar, que tiene ahora fines benéficos. Les hablamos de la función programada para el próximo sábado, día 29 de noviembre, en el Teatro Municipal Alameda. La Asociación Cultural revive la comedia de Enredos del autor Miguel Miura, con un reparto coral que incluye, entre otros, a Francisco Molina, Sebastián Sánchez, Emiliano Triviño y María del Carmen Tizón. Ángel Sena, Marilú Reine y Ana Sena completan el elenco de actores dirigidos por Milagro Salvatierra. La venta anticipada de entradas ya está en marcha en un amplio listado de establecimientos, y es que los beneficios se destinan a la asociación tarifeña que atiende a los enfermos de Alzheimer. La cita es el sábado 29 de noviembre a las 8 de la tarde. No abandonamos el teatro porque también el pasado viernes la agenda de la Delegación Municipal de Cultura brindó la oportunidad de disfrutar allí de la música inspirada en Lorca. Les hablamos del concierto ofrecido por la solista Cristina Soler y el trío de músicos Paco Seco. Trajeron a Tarifa el espectáculo Diálogos de Lorca, una producción que investiga en los textos del autor granadino Federico García Lorca. Su particular universo poético, lleno de ritmo, se trasladó hacia el lenguaje de la música con un montaje compuesto por el intérprete Paco Seco. La cita se enmarca en el Programa de Desarrollo y Cooperación Cultural, DECO, que reúne la colaboración de la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Tarifa. Retomamos el asunto de los presupuestos municipales aprobados recientemente por el Gobierno para el año 2015. Lo hacemos porque es la coalición política Izquierda Unida la que se hace eco de ellos para criticar que han sido aprobados de espaldas a la ciudadanía y por tan solo los tres partidos en el Gobierno. Dice Izquierda Unida, en nota de prensa, que los presupuestos aprobados para el 2015 son excesivos, tanto en la partida de personal como en la de acondicionamiento, infraestructuras y jardines. Además, lo valoran como ridículo en materia de inversión sin generar equipamiento público. Por último, señalan a que el documento cuenta con el informe negativo de intervención. El Gobierno municipal destacó el superávit conseguido en las cuentas previstas para el 2015 y resaltó el ahorro conseguido por el consistorio gracias a la última operación de Hacienda. A partir de esta, se reducirán considerablemente los gastos derivados de los intereses de la deuda. La quinta jornada del Campeonato de Fútbol Sala Femenino se saldó favorablemente para las locales. Las tarifeñas viajaron el pasado fin de semana a Sevilla. Se enfrentaron al conjunto hispalense con el resultado favorable de 0-1. El gol, obra de Cristina, llegó casi rozando el final del encuentro cuando quedaban solo 4 minutos para el final. La Unión Deportiva Tarifa se enfrentó el pasado fin de semana a un rival conocido, el San Roque. Después de varias jornadas sin cruzar el juego, ambos equipos se vieron las caras de una cita claramente dominada por el San Roque, que venció por 2-0. Tras la pasada jornada, los de Juan José Flor siguen décimos en la general con 12 puntos. El próximo fin de semana visitará el López Púa, un colista, el Español de Vejer. El Tarifa, en teoría, no tendría que tener grandes problemas para superarlo.
todo un homenaje y repaso a la historia de la zarzuela en el cine municipal Alameda con lleno total. Es lo que procuraron el pasado sábado los integrantes de la Banda Municipal de Música y la Coral de Tarifa, integrantes del coro de cámara Ars Moriendi y un grupo de comparsistas tarifeños. El público disfrutó del buen hacer de todos en el montaje Antología de la Zarzuela, programado con motivo del Día de Santa Cecilia, patrona de la música. Televisión Tarifa lo emite íntegro esta misma noche, tras esta edición de Tarifa Noticias. Desde momentos antes del inicio del recital, la afluencia de público que llenó el patio de butacas ya demostraba el interés del encuentro. Y es que era una cita singular por más de un motivo. Enmarcada en la agenda de la Delegación Municipal de Cultura, una buena parte de los que hacen música en Tarifa unieron voces o instrumentos para rendir homenaje a la propia música. Y el espectáculo fue redondo. La Antología de la Zarzuela repasó temas reconocidos del género, como la Verbena de la Paloma o la Jota del Concierto de la Dolores, con una agrupación musical pintor Manuel Reiné que desplegó su buen hacer. La ocasión reunió a los tenores de la Coral de Tarifa, el coro Ars Moriendi y un grupo de comparsistas coordinados por Eufrasio Olla. Se trata de Juan Cádiz, Juan Diego Franco, Fernando Ortiz, Francisco Ramírez y Antonio Cádiz. Junto al propio Eufrasio Olla y al algecireño Daniel Sanz, aportaron sus voces a una noche de tributo a la música, esa expresión artística que tanto les hace disfrutar. El concierto estuvo salpicado además de interpretaciones individuales, como la de la tarifeña Mariluz Román. La soprano, acompañada por la banda y el resto de voces, hizo disfrutar a todos de la velada. No faltó la colaboración anunciada de Arturo Garralón. Especializado en zarzuela, el tenor linense trabaja asiduamente en coros como el del Teatro Real de Madrid o Radio Televisión Española. Si no quieren perder detalle del espectáculo dirigido por José María Muñoz, pueden verlo esta noche aquí, en la televisión de Tarifa. Momento, a esta hora de la noche, de irnos a por unos anuncios publicitarios. A la vuelta les contamos los detalles de nuestra pizarra informativa. Enseguida estamos de vuelta aquí en Tarifa Noticias. En Casa Paco Pérez completamos sus compras de Navidad. Le ofrecemos un gran surtido de quesos y charcutería. Y en nuestra sección de bodega y antigüedades tenemos para usted la mejor selección en jamones y paletillas ibéricas, acompañados con vinos Ribera de Duero, La Rioja y otras denominaciones de origen, y también los mejores cavas del mercado. Disponemos de cestas de Navidad y estuches de vino para regalar. Esta Navidad, Casa Paco Pérez. Le esperamos en la calle Cánovas del Castillo. ¡Felices fiestas! Este otoño nos vamos a poner en forma con New Concept Tarifa y RTVT. Llega a tu televisión 15 y en forma, un nuevo programa con el que podrás hacer ejercicio en casa y aprender a comer de forma saludable. Con Alejandro Ortiz, Hugo Álvarez y Encarni Ortiz, 15 y en forma. Muy pronto estreno en la televisión de Tarifa.
Desde 1997, en Rosa Gabriel te vestimos a la moda con las últimas novedades en ropa, lencería y complementos. Te presentamos nuestras novedades de esta semana en nuestra tienda del Mercado de Abastos. Además, en Rosa Gabriel está disponible para ti las 24 horas del día en www.rosagabriel.com y en nuestra página de Facebook. Porque en Rosa Gabriel, amar es nuestra razón de ser y por eso todo lo hacemos con el mayor cariño y dedicación. Ven y compruébalo tú mismo. Te esperamos en el Mercado de Abastos. Porque llevamos más de 30 años dedicándonos a cultivar la belleza femenina y masculina. Porque cuidamos hasta el más mínimo detalle en nuestros tratamientos. Porque te ofrecemos siempre la solución más adecuada a tus necesidades. Porque buscamos para ti los productos de la más alta calidad y los tratamientos más innovadores. Clínica Médico-Estética María José Iglesias. Tratamientos faciales y corporales, maquillajes, manicura, masajes, depilación facial y corporal, solarium. Además, ahora en Clínica Médico-Estética María José Iglesias te ofrecemos los tratamientos más avanzados para mantener joven tu piel, como el ácido hialurónico, botox, rellenos faciales, mesoterapia, radiofrecuencia, tratamiento de varices, eliminación de arrugas con hilos tensores faciales. Ven e infórmate, primera consulta gratuita. Clínica Médico-Estética María José Iglesias, en calle Amador de los Ríos 5. Cita previa en el teléfono 956-684565. Una buena estética dental es importantísima para gozar de una buena imagen y sobre todo de una buena salud. En Clínica Dental del Estrecho somos especialistas en ortodoncia y estética dental. Más de 20 años de experiencia en el sector odontológico nos avalan, ofreciéndote siempre la máxima calidad en nuestros tratamientos y un trato exquisito a nuestros clientes. Además, ahora en Clínica Dental del Estrecho disponemos de servicio de protésico dental y financiamos tus tratamientos. Pide tu cita en el teléfono 956-68-20-88. Ven a vernos. En Clínica Dental del Estrecho, tu salud bucal es lo más importante. Si buscas una forma más sana de vivir, tienes Tarifa Natural y Casa Santiberi. En Tarifa Natural seleccionamos para ti las mejores frutas y verduras ecológicas de la zona, las especias y condimentos más selectos, los aceites vírgenes y ecológicos más finos para tu paladar, las más sabrosas aceitunas y encurtidos, la más rica miel y los frutos secos más deliciosos. Y en Casa Santiberi tenemos frutas y verduras convencionales y ecológicas, cosmética natural, suplementos y alimentación para deportistas, especias y frutos secos. Porque buscas una forma más sana de vivir, Tarifa Natural en el polígono de la Vega nave 708 y Casa Santiberi en Plaza San Martín. Teléfono 956-62-71-89. En Equivalenza Tarifa encontrarás más de 150 perfumes diferentes para hombre, mujer y niño. Los aromas más prestigiosos y conocidos a precios en competencia y de fabricación española. Aromas cítricos, florales, amaderados, herbáceos, con una altísima permanencia en la piel. Solo tu bolsillo notará la diferencia. Prueba nuestros jabones aromatizados con esencias naturales y toda la gama de productos con la auténtica Rosa de Bulgaria. Tenemos también ambientadores para el coche y la casa, chocolate, frutos del bosque, naranja, canela, azahar, olores frescos y relajantes que dan un toque de distinción a tu hogar. Equivalenza, la más grande y prestigiosa marca blanca de la perfumería en España, con más de 350 tiendas en América y en Europa. Equivalenza Tarifa,
en Batalla del Salado, bajo el Hostal Tarifa. Y no lo olvides, de fabricación española. La mejor opción para comer o cenar está en Estambul Doner Kebab. Ven y prueba nuestros deliciosos kebabs y rollos de ternera, pollo, verduras o mixtos, acompañados de ensalada y salsa. Nuestros platos de carne, vegetales o mixtos. Nuestras exquisitas hamburguesas y pizzas y nuestras ensaladas. Además, disfruta más por menos con nuestros menús. Para parejas, de kebab, rollo, hamburguesa o pizza desde 4,90 euros. Disponemos de conexión Wi-Fi gratuita para nuestros clientes. Servicio a domicilio gratis. Haz tu pedido en el 956 62 70 55. Restaurante Cafetería Doner Kebab. Estamos en la avenida Batalla del Salado número 11. Te esperamos. El domingo 30 de noviembre, la solidaridad llenará las calles de Tarifa. Segunda caravana solidaria de recogida de alimentos no perecederos y productos de higiene personal a beneficio de Cáritas de Tarifa. Colabora aportando tu granito de arena al paso de la caravana por tu calle o barriada. Organiza Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Tarifa. Colabora el excelentísimo Ayuntamiento de Tarifa. No lo olvides, domingo 30 de noviembre a partir de las 10:30 de la mañana, colabora con la segunda caravana solidaria a beneficio de Cáritas Parroquial. Ayudemos a ayudar. Fitoterapia, acupuntura, masaje con ventosas, tratamientos del dolor para lumbalgias, ciáticas, cervicales, problemas musculares, migrañas. Juan Quintero, terapeuta en medicina natural, te ofrece estos tratamientos de forma seria y profesional. Y ahora también en nuestra parafarmacia podrás encontrar plantas medicinales, suplementos para los dolores articulares, alimentación sin gluten, cosmética natural, tratamientos para la caída del cabello. También, si deseas perder esos kilos de más, recuerda que los miércoles tenemos consulta dietética con la dietista Azucena Ortega. Para Farmacia Centro Terapéutico y Dietético Juan Quintero, nos encontramos en Avenida Batalla del Salado número 64, teléfono 655-059482. Hay una alternativa natural para tus problemas de salud. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Nubes y temperaturas similares a las de hoy. Es la previsión de la Agencia Estatal para mañana martes en el Estrecho. Soplará viento del oeste moderado con rachas máximas al mediodía y las nubes podrían dejar precipitaciones escasas. Si atendemos al tiempo.es, los cielos se mantendrán poco nubosos y el poniente moderado podría alcanzar los 25 km por hora al mediodía. Sobre los vientos dan más detalles Winguru, que prevé vientos del oeste con máximas de 24 km por hora en torno a las 4 de la tarde.
Les ofrecemos ahora el horario de las mareas, el número premiado en el cupón de la 11 y la farmacia de guardia. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Y tras la pizarra informativa es momento de hacer ese pequeño repaso a los titulares, estos que nos acompañaron en la jornada de hoy lunes. Fomento destina 500.000 euros para la construcción del acceso exterior al puerto de Tarifa. Queda zanjada la controversia abierta con la autoridad portuaria en una cuestión que el Gobierno califica de reto conseguido. La incorporación de señales viarias que alertan sobre la presencia de ciclistas en caminos y carriles es ya una realidad. La administración local aspira a mejorar la seguridad vial con la colaboración de los conductores. El concierto La Antología de la Zarzuela rindió el pasado sábado todo un homenaje colectivo al género operístico. Integrantes de la banda y voces de la coral y Ars Moriendi, dirigidos por Pepe Muñoz, hicieron disfrutar al público. Bien, y hasta aquí todo lo que teníamos que contarles en la jornada de hoy lunes, 24 de noviembre. Nosotros nos vamos, pero como saben, nuestra programación continúa y lo hacemos aquí en Televisión Tarifa con el especial Santa Cecilia que se celebró en el Teatro Municipal de Alameda, esa zarzuela de la que ustedes pueden disfrutar a continuación. Nosotros nos vamos, volvemos a estar con todos ustedes mañana martes. Buenas noches y hasta mañana. No pongas tu salud en manos de cualquiera. Visita al fisioterapeuta. Fisioterapia Atlas, radiofrecuencia en fisioterapia y estética, mesoterapia, fisioterapia neurológica, punción seca, terapia miofascial, pilates, prueba de intolerancia alimenticia. Estamos en calle Mar Menor, teléfonos 956-62-7582 y 685-83-85-59. Fisioterapia Atlas, nos preocupamos por tu salud. Fisioterapia Atlas te ofrece Tarifa Noticias.